todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje. Hoy vamos a ver el Dead of Arrival 2. Ya vimos hace un poco de tiempo la primera parte y ahora vamos a ver pues esta segunda, que la verdad es que está muchísimo mejor. Como siempre os voy a dejar los enlaces, bueno, en este caso solo un enlace, en la descripción o en los comentarios del vídeo. Lo único que tiene una particularidad y es que viene ya activado con el mod del dinero. Para que no tengamos, para que podamos jugar con todas las armas y con todo, vamos, con todos los cascos y todo lo que elijamos. Ahora lo vamos a ver un poco. Vemos que, bueno, tarda un pelín en cargar, pero bueno, básicamente es normal. Tarda un poco y luego a la hora de empezar el juego va todo perfectamente. Entonces, lo que os comentaba, tiene el truco del dinero. Ya podéis ver, aquí ya que ha cargado, podemos verlo aquí arriba, veis que nos aparece que tenemos todo el dinero y por eso tenemos, podemos comprar lo que nos dé la gana. Por ejemplo, y ahora aquí tengo el caballito este, pero bueno, básicamente podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos comprar lo que queramos. Vamos a comprar, por ejemplo, el casquito este y podemos ir actualizando por lo que queramos, las armas, todo, no sé cuánto queramos, porque como tenemos todo el dinero. Pero bueno, vamos a ver un poco en qué consiste el juego. Vamos a hacer, por ejemplo, este escenario, o poner alguno, y nada, vamos al lío. También podemos jugar multijugador, ¿de acuerdo? Pero aquí como internet me llega muy mal, vamos a ver simplemente así, para que veáis un poco cómo es el juego, si merece la pena o no. Ya os digo que a veces está un pelín en carga, pero bueno. Bien, aquí podemos comprar todo lo que nos dé la gana, una cosa, y nada. Si somos este, ¿de acuerdo? ¿Veis qué movilidad tiene? O sea, bastante fluido. Y simplemente disparamos con la otra mano. Vamos, como suele ser en estos juegos. Lo único es que es un pelín complicado de apuntar, ¿vale? Porque se nos va a todas partes normalmente. Pero bueno, esto cogiéndole un poco el truco. Ah, a ver, está recargando. ¡Oh! ¿Qué es eso? A veces te estás moviendo, le vas a disparar y se sigue moviendo. Bueno, vamos a cambiar de arma. Ahí no tenemos. No tenemos otro arma, que bien. Bueno, vamos a destruir a estos. Esto básicamente se trata de sobrevivir el máximo tiempo posible. Yo digo que es bastante complicado en relación a otros juegos de zombies. Venga, hemos comprado el lanzacohetes este. Como veis, no solo son zombies, también nos aparecen más bichos raros enormes. Bueno, lo que pasa es que recargar lanzacohetes es una brutalidad. Podemos entrar aquí a la tienda siempre que queramos, pero hay que intentar entrar no como he entrado yo. Intentar entrar siempre que no tengamos zombie detrás. Y podemos comprar aquí por lo que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Podemos comprar la minigun, a ver si no nos deja usar. Ah, no. Le he dado a la tienda. Vale, perfecto. Así, ¿veis? Aquí tenemos la minigun esta. Perfecto. Aquí los acribillamos también. O sea que esto estoy mejorándola. A lo mejor no tiene demasiada potencia, pero bueno, está bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien. El juego es bastante adictivo, es bastante complicado. No es un mata-mata tal cual. Y tiene bastante historia. Y bueno, cuando nos matan, pues tenemos la opción para revivir. Siempre pagamos, ¿no? Pero bueno. No le llevaba tiempo, no lo bien. Pero bueno, esto se trata, pues eso, de ir consiguiendo pues, una serie de puntos y demás. Así que sin problemas. Pues este es el juego, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar en los comentarios para que podáis descargarlo. Tiene un montón de cosas para que podáis verlo. Como podéis ver aquí duelos, podemos comprar una serie de historias, ¿de acuerdo? Bien, pues como siempre os animo a suscribiros a mi canal, youtube.com/androidsalvaje. A dejarme un like, un comentario sobre lo que os ha parecido o si tenéis alguna otra duda o lo que queráis, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.